todas las asociaciones civiles pues, tienen el derecho y tienen la oportunidad de gestionar pues distintos apoyos ante distintas dependencias. Eso yo no lo veo yo como un problema, vamos. Digo, estoy a favor inclusive de que se le apoye a las asociaciones civiles por parte del gobierno del estado, pero en lo que no estamos de acuerdo es que familiares ligados directamente al titular del organismo y que él ha manifestado abiertamente su intención de contender por un cargo, eso sí lo vemos como francamente violatorio de la ley, y para eso estamos pidiendo que se investigue por parte de distintos organismos, Comisión Estatal Electoral, Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría del Gobierno del Estado, para que revise el asunto y en su momento que podamos establecer las sanciones que correspondan. Más que claras dudas, yo creo que es más que evidente. Sí, es más que evidente, y lo que se pretende nada más es contar con la información necesaria para actuar en consecuencia.